Seguramente has vivido una experiencia agotadora después del confinamiento limpiando y poniendo al día tu jardín o tu huerto. Seguramente la hierba creció demasiado, todo se desmadró y fue un trabajo muy duro y muy largo volver a dejar ese césped como una alfombra y todo el jardín en orden. Seguramente te preguntarás, oye José, ¿no hay ningún truco, no hay ningún consejo, no hay ninguna manera de tener controladas esas hierbas adventicias o esas malas hierbas que han crecido tanto? ¿No hay ninguna manera de controlar el crecimiento de esas plantas para poder tener el jardín más arreglado con menos esfuerzo? Pues claro que lo hay. En este vídeo yo te voy a contar cómo se coloca correctamente una malla antihierba. Una malla que va a permitir que las plantas ornamentales o frutales que tienes en tu huerto o jardín se desarrollen correctamente, pero que no crezcan esas plantas no deseadas o esas hierbas adventicias. Eso sí, antes de colocar correctamente la malla, tienes que aprender a diferenciar las diferentes mallas que hay en el mercado. Y es que hay muchas mallas y no todas son iguales. Es más, hay una que marca la diferencia. En muchos huertos o jardines se suelen colocar mallas antihierbas que tienen como principal función el evitar el desarrollo de las hierbas adventicias, es decir, de la vegetación no deseada. Además, estas mallas protegen el suelo manteniendo la humedad y amortiguando los cambios de temperatura. A grandes rasgos, hay dos grandes tipos de mallas en el mercado. Por un lado está la malla tejida. Este tipo de malla será la que te resulte más familiar o que más hayas visto en los huertos o en los jardines particulares. Y por otro lado tenemos la malla no tejida. Esta malla de aquí es una malla diferente pero que nos va a ser de gran utilidad también, tanto en paisajismo como en el huerto. Como ya sabéis, siempre que tengo algún proyecto entre manos me gusta informarme y para ello contacto con un experto en la materia. En este caso yo he pedido estas dos mallas a mis amigos de Projar. Aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace a su página web tienda.projar.es y os dejaré también los enlaces a las mallas que voy a utilizar en este vídeo. Y en Projar, que es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia, me explicaron con mucho detalle cuáles son las diferencias entre las dos mallas y yo las comparto con la comunidad de YouTube. En primer lugar tenemos la malla tejida. Esta es una malla de la marca Orsol y está construida o está fabricada con unas bandaletas de polipropileno que podéis ver que vienen tejidas o entrelazadas formando una superficie muy resistente. Esta malla en concreto tiene una densidad de 90 gramos por metro cuadrado. Es bastante resistente tanto a los rayos del sol como al punzonamiento, por ejemplo, de una tijera. Así que imaginaros con las malas hierbas lo que puede pasar. Sin embargo, cuando tenemos un objeto puntiagudo o afilado, como por ejemplo pueden ser estas pinzas que utilizo para coger las semillas, en la malla tejida tenemos un problema porque estas traspasan y como podéis ver el tejido no se perfora, pero sí se genera un hueco entre las bandas entrelazadas que aflojan el tejido y que dejan pasar las pinzas. En este caso, en zonas en las que tengamos hierbas adventicias muy agresivas, podemos tener un problema a la hora de controlarlas. Esta malla tiene un problema o un defecto, y es que siempre que utilicemos una malla tejida vamos a tener un problema en la zona donde realicemos un corte porque, como podéis ver, tiene tendencia a deshilacharse. Este tipo de malla tenemos que cortarla con mucho cuidado y normalmente es recomendable hacer un doblez en la zona donde realizamos el corte para instalarla. Y es que al tener las bandaletas tejidas entrelazadas unas con otras, al realizar el corte, como podéis ver, la zona donde cortamos se deshilacha
con facilidad. Para evitar este tipo de problemas, en jardinería profesional se utiliza esta malla no tejida, que es la malla Plantex Gold que desarrolla DuPont. Este tipo de malla está garantizada por 25 años siempre y cuando la instalemos correctamente y a continuación quede cubierta por una superficie de grava o de pino, de corteza decorativa, es decir, de un acolchado decorativo que ayude a alargar la vida de este tejido. Esta malla, como podéis ver, no está tejida, tiene una alta resistencia al punzonamiento. Con la tijera prácticamente no le dejamos ninguna marca, por lo que es muy difícil que las hierbas adventicias o las malas hierbas la puedan atravesar. Pero a pesar de ello, sí que deja pasar el agua y los nutrientes de las plantas, por lo que podemos cubrir cualquier tipo de suelo para utilizar tanto en un suelo alcalino como en un suelo ácido. Si hacemos esta misma prueba con la malla Plantex, como podéis ver, no se llega a romper ni se llega a perforar el tejido con la pinza. Por lo que si tenemos una zona con hierbas adventicias muy agresivas, esta va a ser la mejor opción para controlarlas. Como te podrás imaginar, la diferencia de características entre una malla y otra influye también en el coste de la malla, así que utilizaremos una malla u otra dependiendo del tipo de proyecto que vamos a realizar. Normalmente en paisajismo o en jardinería profesional se utiliza este tipo de malla por la durabilidad que tiene y por la garantía de evitar que en las zonas donde realicemos cortes no vamos a tener ningún tipo de problema porque no se deshilacha. Y en proyectos más económicos o en proyectos en los que podamos utilizar este tipo de malla, en los que el terreno no sea tan propenso al crecimiento de malas hierbas o en el que vayamos a utilizar una capa bastante gruesa de corteza decorativa o de algún tipo de acolchado decorativo, como pueden ser áridos o gravas de diferentes colores, vamos a poder utilizar mallas de este tipo que tendremos opción de comprar de diferentes gramajes, es decir, de diferente grosor, lo que también dificultará que puedan ser atravesadas por malas hierbas. Ahora que ya tienes claras las diferencias entre los tipos de mallas, te diré que colocarlas es muy sencillo. Se colocan exactamente iguales unas y otras y se hace en tres pasos. En primer lugar, colocamos la malla. En segundo lugar, aseguramos la malla en el terreno. Y por último, en tercer lugar, lo que vamos a hacer va a ser cubrir la malla para darle una mayor protección con una corteza decorativa o con una grava o un árido del color que sea más favorable para nuestro jardín. No os podéis ni imaginar la guerra que me ha dado este año mantener limpio el espacio donde tengo plantados los cítricos. Así que para evitar este problema a futuro, lo que voy a hacer va a ser utilizar la malla para cubrir el suelo de esta zona y tener un pequeño espacio de diseño, un espacio zen, con frutales con aroma a azahar. Y para realizar este sueño de hortelano, lo primero que vamos a hacer, el paso 1, va a ser limpiar y allanar bien el terreno donde vamos a colocar la malla. Lo primero vamos a limpiarlo de todas las hierbas que tenga antes de colocar la malla y dejar la superficie limpia y llana. Si tienes piedras en el terreno, es recomendable también que las quites para evitar que estropee el asentamiento de la malla. Así que manos a la obra. En mi caso voy a aprovechar y tras la operación de limpieza del terreno voy a utilizar un saco de mantillo para poder aportar más nutrientes al suelo antes de colocar la malla. De esta manera aprovecho también para utilizar la tierra suelta y suave del mantillo para nivelar con mucha más facilidad. El siguiente paso es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Estiramos la malla y la cortamos a la medida que necesitemos.
A la hora de colocar la malla tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que siempre que tengamos que unir dos trozos de malla o más, debemos de tener cuidado y debemos de tener en cuenta que deben solaparse al menos un palmo entre ellos. De esta manera evitamos que si aquí surge una mala hierba, en la junta no va a tener paso porque vamos a tener suficiente capa de la otra tela o de la otra malla para la unión. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre que vayamos a colocar la malla para una plantación, lo correcto o lo previsor es que hagamos la preparación del terreno y la colocación de la malla antes de plantar. De esa manera, en el momento que todo está colocado, hacemos un corte en forma de cruz y sacamos un pequeño hoyo donde colocaremos nuestra planta. En mi caso, como ya tengo árboles crecidos que están en el terreno, no los puedo sacar para colocar la malla y plantarlos después, así que lo que voy a hacer va a ser realizar un corte en forma de cruz de manera que pueda salir el tronco del árbol con la mayor facilidad posible. Recuerda que el corte debe ser abundante y de esta manera puedas permitir que el árbol siga desarrollándose con los años. En este caso de aquí, la malla ha sido cortada totalmente por un extremo para poder introducirla donde está el árbol, así que lo que haremos será utilizar unas grapas hechas con alambre para poder unir esta zona y aquí evitar que salgan malas hierbas. Para asegurar la malla al suelo tenemos la opción de cavar una pequeña zanja y enterrarla, o como en este caso, solaparla y utilizar grapas de sujeción y en los extremos doblar un poco la malla y sujetarla con otra grapa. Por último, para terminar, lo único que tenemos que hacer es colocar una capa de grava o, en mi caso, de corteza de pino de aproximadamente unos 5 centímetros de espesor. El peso de esta garantizará que la malla asiente bien en el terreno y evitará que se mueva. Y de esta manera mantenemos un aspecto limpio y bonito en nuestro jardín. Si la instalación terminase aquí, en la parte de abajo sería recomendable utilizar una bordura, bien metálica o bien de otro material, por ejemplo ladrillo o hormigón, para evitar que la grava, o en este caso la corteza de pino, se caiga hacia el exterior. Pero yo voy a hacer algo diferente. En esta parte de aquí voy a solapar la malla de Plantex con una malla tejida y os voy a enseñar a diseñar un paso o un camino en el jardín, de manera que unamos la parte de los cítricos con el camino que lleva a los arándanos y el camino que lleva a las viñas, de una manera estética y bonita, con una malla más económica y un sistema, por ejemplo, no sé, de traviesa. Y además, en esta parte de mi izquierda tengo un pequeño talud que sube hacia la plantación de frutales de hueso. Vamos a aprovechar para colocar una malla en ese talud, en ese suco. Y os voy a enseñar a colocar la malla cuando la superficie está inclinada. Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a hacerlo en los siguientes vídeos. Así que si no quieres perderte cómo acaba este pequeño proyecto de paisajismo, te sugiero que te suscribas a este canal y nos vemos en los siguientes vídeos.